¿Qué pasa, cariño? ¿Y ha acabado el Oregón? No, no ha acabado el Oregón, padre, pero lo estoy pasando mal. ¿Y eso? Porque están echando el cuarto milenio, padre. Y son cosas de miedo. Y sale un señor al que le pasan todo el rato cosas muy extrañas, padre. Espérate, tonto lava, ¿cómo le metáis miedo a la chica Usundo? Padre, ¿qué? ¿No se da cuenta? Yo soy una persona extremadamente sensible. ¿Sí? Y a mí también me pasan cosas raras, padre. ¿Así que te pasa? Pues, cariño. Hay noches que ese chico de atrás, el del póster, el de los calzoncillos blancos, baja de la pared, se queda mirándome fijamente y me dice: Mari Ramona, qué guapa eres, quiero poseerte. No la jodas. Sí, y yo le digo: tú también eres guapo, chaval, y tienes unas abdominales que me gustan más que los torreznos, y me bebería tus babas como si fueran champán francés. Pero como me pegues otro susto así, te vas a cagar, tonto lava. ¡Ay, claro que sí! ¡Espérate, modorro! Oh. Como le pegues otro susto a la chica, te meto en el turmi y te dejo hecho confeti, cara cartón. Ya eso. Está, cariño. Pero no solo me pasa eso, padre. ¿A qué te pasa más? Me pasan más cosas, padre. A veces el cocodrilo habla. Está poseído por el espíritu de la envidia de las de mi pueblo. Pero... y me dice cosas. Se meten en su relleno y me hablan. Andanda. ¡Envidiamos! ¿Qué es eso? ¡Qué guapa cara! ¿Qué ha pasado? ¡Callaros! ¡Callaros, cara mierdas! ¡No me metéis miedo! ¡Acabaré con vosotras! ¡Dejadme en paz! ¡Oigo voces! ¡Oigo voces! ¡Espera, espera, que le doy yo! ¡Tira, modorra! ¡Dejad a la chica, que no la dejáis vivir! ¡Eso! ¡Hala, ya está! ¡Tomar por saco, arreglado! Ya he acabado con ellas. ¡Que se jodan las de mi pueblo! ¡Que padre. Se jodan! ¡Ay, mi venga, madre. Cariño, sí. Acuéstate un poquito, que ya no hay espíritus aquí. Ahora estoy más tranquila, padre. Gracias. Eso es. Ahí va, ¿esto qué es? Me cago en la leche del cocodrilo. Pero si estaba ahí, andando. ¿Y esto qué es ahora? ¡Ahí va! ¡Si son los calzoncillos del modorro! ¡Ahora tengo miedo yo! ¡Tira! ¡Padre, padre! ¿Dónde va? Que estoy destempladico y que me quería meter a la cama un poco. Ahora no puede meterse en la cama, que está el del póster que ha bajado otra vez. No la casques. Sí, espere, que voy a preguntarle. Oye, es mi padre, que se quiere meter en la cama porque tiene miedo. Vale. Que dice que ni hablar, que no se meta usted en la cama, que va sin calzoncillos y no quiero que le vea así desnudo. Me cago en la leche. Toma, dale esto, que es suyo. A ver. Que se los ponga. Toma, ponte los calzoncillos. No, bueno, no te los pongas. ¿Eh? Oye, padre, váyase. ¿Qué? Pero padre, váyase. Bueno, pues ya me voy a pasar miedo a otro lado. Vale. ¡Póster!